Buenos días a todos, bienvenidos a mi canal Recetas Marías TV. Hoy vamos a hacer un pan que lleva harina común y harina integral. Sale muy rico, lo vamos a hornear en bolsa de plástico. Veréis qué fácil es de hacer y veréis qué bueno está y cómo queda, por favor, espectacular. Así que vamos a montar nuestra mambo, vemos ingredientes y empezamos. Bueno, para este pan integral vamos a necesitar 200 gramos de harina de trigo común. Vamos a necesitar 150 gramos de harina integral, luego pondremos un poquito más porque espolvorearemos el pan por encima, ya lo veréis. Vamos a necesitar 15 gramos de levadura fresca de panadero. Si queréis utilizar seca, poner 5 gramos de levadura seca de panadero, ¿vale? Vamos a utilizar también 10 gramos de azúcar, 6 gramos de sal, 15 gramos de aceite de oliva y 200 gramos o mililitros de agua. Ya sabéis que el agua pesa igual en mililitros que en gramos. Y con esto vamos a empezar a amasar. Bueno, vamos a utilizar la jarra cerámica con pala amasadora. Si no tenéis la jarra cerámica, pues poner la pala amasadora en vuestra jarra inox, ¿vale? Y vamos a poner el agua. Vamos a coger una espatulita. Vamos a poner el aceite, ponerlo en un ladito para que no caiga encima de la pala amasadora, así no se pierde nada. El aceite, el azúcar y vamos a desmenuzar un poquito la levadura de panadero. Por alrededor siempre, la desmenuzamos un poco. Vamos a cerrar y vamos a poner tiempo 2 minutos, velocidad 1, a ver, 2 minutos que me da el reflejo y no veo, velocidad 1, temperatura 37 grados al 2, que nos caliente un poquito el agua y nos disuelva la levadura y el azúcar. Ya terminado, abrimos, ya lo tenemos disuelto y vamos a poner la harina de trigo. La harina integral, y vamos a poner la sal, así, vamos a cerrar y vamos a darle en un principio, yo creo que con 4 minutos a velocidad 3, lo tenemos solucionado. A ver, voy a pararlo. Yo he cambiado de harina integral porque yo este pan lo he hecho con otra harina y como no encontré en el sitio donde la compraba normalmente, he cambiado de harina integral y lo veo que ha espesado menos, que necesita un poquito más de harina. Pues cogéis una cuchara y le vamos a poner una más de harina. Vamos a ver cómo actúa, si vemos que se junta y se despega. A ver si con una cucharada vale. Se va haciendo, voy a poner otra. Y ya está, ya se está haciendo bola. Vamos a dejar que termine de amasar y igual le pongo un minutito más. Os lo comento porque suele pasar, no con todas las harinas se actúa igual. Ya terminado, vamos a abrir a ver qué tal nos ha quedado. Perfecto, mirad, ¿vale? Os voy a enseñar cómo tiene que quedar, yo me he humedecido un poco la mano. Voy a enseñaros con qué textura queda, para que tengáis una idea. Queda un poquito aún pegajosa, ¿vale? Mirad, aún se pega un poco. La vamos, uy, que se me olvidó poner. Poner en, si queréis un cuenco, si no una bolsita de plástico, le ponéis un poco de aceite, la untáis, que es lo que estoy haciendo yo, y metéis la masa dentro. La vais despegando. Como veis, aún se pega un poco, pero ya no es como antes. Cuando cambias de marca de harina, se nota, ¿eh?
O sea, si sueles hacer un pan con una harina y cambias a otra, se suele notar un montón. Voy a lavarme las manos, cerrar la bolsa o donde lo pongáis a levar y dejarlo una hora que nos leve bien. Bueno, ya ha pasado una hora, vamos a sacarlo, ya ha levado. Está perfecto. Está una masa súper esponjosa. Vamos a poner un poquito de harina, porque la vamos a trabajar un pelín. Voy a bajaros la cámara para que lo veáis. Así. Vamos a volcar el contenido de la bolsa. Así. Así. Ahora. Perfecto. Vamos a darle un poquito. Le ponemos un poquito de harina. Se maneja de maravilla, fijaros qué bien. Vamos a aplastarla y vamos a hacer un rectángulo. Así lo estiramos un poquito y vamos a hacerle unos dobles, ¿vale? Vamos a doblar así. Estiramos un poco. Doblamos así, lo juntamos, así. Vamos a volver a pasarle un poco el rodillo. Así. Y vamos a coger las puntas, vamos a ir remetiendo así, así, y fijaros qué bolita queda. Vale, vamos a coger una bolsa para hornear. Ya la tengo aquí en la mano con el cacharrito para cerrarla. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla bien, así, y vamos a meter dentro la bolita de pan, así. Vamos a coger un poco de harina integral con un mismo, ¿vale? Un colador mismo. Porque lo que vamos a hacer es coger un poco de harina y vamos a ponérsela por encima. Pero por encima poniéndolo con el colador, ¿eh? Así, nos vale. Que me sacuda las manos. Vamos a coger un cuchillo, si os corta bien un cuchillo. Yo siempre tengo una cuchilla de estas para cortar solo el pan. Y vamos a hacerle un corte en medio. Así. Y como veis, que se abra. Ahí. Ahí. Así. Mirad. ¿Lo veis? ¿Cómo abre? Vale. Pues ahora vamos a... Ay, que he metido los dedillos. Se van a quedar ahí. Vamos a poner la bolsa, vamos a atarla muy bien y vamos a dejarla reposar unos 30 minutos en un sitio donde no haya corriente de aire y no haga frío, ¿vale? A ver que lo cierre bien. Así, que quede bien cerrado. Vamos a ponerla y luego ya lo vamos a hornear. Así que repose 20 o 30 minutos y yo lo voy a poner dentro del horno ya, pero con el horno apagado. Fijaros cómo está el pan ya después de la media hora. Ahora vamos a precalentar el horno a 220 grados, con calor arriba y abajo, sin aire. Y cuando esté precalentado lo meteremos al horno de 25 a 30 minutos. Fijaros cómo sale, ¿eh? Bueno, lo termino de sacar del horno, coger unas tijeritas y con cuidado abrirlo.
porque mirad, veo, veis, sale vapor. Lo he tenido en total 25 minutos. Mirad qué cosa más bonita. Fijaros qué pasada. Vamos a cogerlo y vamos a dejarlo sobre rejilla. Cuidado, no os queméis. Mirad qué pinta. Fijaros qué pinta, por favor. Vamos a dejar que se enfríe del todo para poder cortarlo y que veáis cómo cruja, cómo cruje y qué bien está por dentro. Dentro de un ratito, cuando esté frío, os ya está frío el pan. Fijaros, escuchar, ¿eh? Mirar cómo cruje y lo tiernito que está. Vamos a hacerle un corte para que lo veáis por dentro. Fijaros qué miga, mirar qué tiernito y qué rico. Mirad. Está súper bueno. Pues espero que os haya gustado, darme un like, suscribiros a mi canal, un besito para todos y todas y hasta la próxima receta. Deciros que se puede doblar la cantidad y hacer dos panes en la misma hornada. Así que uno lo podéis congelar y otro lo podéis quedar. Así que hasta la próxima receta.